RBP Transonil, Transporte Nacional e Internacional de Mercancías. Ponemos a su disposición una flota de vehículos de última generación, menos contaminantes y más sostenibles, respetando el medio ambiente. Especialistas en entregas en grandes superficies como Alcampo, Amazon, Carrefour, El Corte Inglés y Toys R Us. RBP Transonil. Estem així una altra vegada, estem en Nuremberg Center Exhibition, amb Spielberg en més, eixa fira internacional del joguet, la més important, i com dic, seguint totes aquestes empreses que de la nostra comarca han anat fins allí per a mostrar les seues novetats. Estem amb Paola Reina, amb The Dolls Factory Europe, i com no, amb Nines Donil, que també ha estat allí present. Volem conèixer quines són aquestes novetats, quines són les seues inquietuds i les expectatives dins de la fira, així que anem a veure què ens conten. Muñecas Paola Reina, llevamos 28 años haciendo muñecas de O'Neill, fabricadas todas en O'Neill, en España, en Alicante. Somos la única empresa que queda en Europa que hace todo el proceso de fabricación, desde el principio hasta el final. Y quiero destacar, siempre lo hago, que es un trabajo muy artesanal, muy manufacturero, y que para hacer cada una de estas muñecas pasa por 20 manos diferentes, 20 manos de auténticos artistas, que le aportan todo su valor y su cariño a cada muñeca. Por eso es muy importante el juego, o sea, la herramienta para jugar y sobre todo la acción de jugar. Es algo que creo que estamos perdiendo en la sociedad y tenemos que recuperar como sea, porque lo aporta todo, ¿vale? El poder jugar, el volver a jugar, es muy importante que juguemos. Hay un estudio hoy en día que los niños y las niñas a los 9 años dejan de jugar, ya entran y se conectan con el mundo de las pantallas y dejan de jugar. Y eso tenemos que volver a nuestra infancia, hay que volver a jugar, y para eso están los juguetes y para eso están nuestras muñecas, para que sean la herramienta perfecta para hacerlo. Muy importante porque nos da mucho valor. El Valle del Juguete y O'Neill en particular, nuestro pueblo, un pueblo de 7.000 habitantes, es muy reconocido a nivel mundial y por nuestra especialidad y porque todos reconocen que las mejores muñecas del mundo son y se hacen en O'Neill. Entonces para nosotros es vital. Y bueno, seguir luchando y esforzándonos para poder no encarecer mucho el producto y seguir fabricando todo en O'Neill asumiendo los costes que nos lleva a fabricar en Europa respecto a otros mercados. Bueno, novedades, seguimos reforzando nuestra muñeca maniquí, que es la muñeca maniquí de 32, la familia nuestra de las amigas, ¿vale? Y bueno, y trabajando mucho este año estamos reforzando lo que es los muñecos de relleno de 36, tenemos los Manus y Alex y Sonia, los cuales vemos que estamos creciendo en muchos países, en concreto aquí en Alemania, por ejemplo. Y nada, seguimos con nuestro producto de Santoro Gorgius, seguimos con los Gordis, con nuestras familias tradicionales, ¿vale? Este año quiero destacar que, bueno, nos dieron el Ministerio de Cultura, nos dio un premio por trabajar por el empoderamiento de la mujer, porque como comentaba antes, aparte de que hacemos las mejores muñecas del mundo, le queremos dar un valor social detrás,
Entonces trabajamos mucho la inclusión, seremos la empresa de muñecas que menos rosa y azul tiene en el mostrario, ¿vale? Por el tema de quitar estereotipos. Trabajamos muy bien el tema del empoderamiento de la mujer. El año pasado este premio que comentaba presentamos lo que es a nuestra amiga científica, la enfermera y la futbolista, y por ello, por ser un producto tan artesanal y por luchar por hacer una sociedad mejor, algo que es tan obvio, que la mujer está en todos los estamentos de nuestra vida, pero bueno, hay que decirlo, pues nos dieron ese premio, el cual nos llenó de orgullo. La verdad que estamos muy contentos. Para nosotros la Spilbaren Messe es vital. Nosotros exportamos el 70% de nuestra producción, estamos presentes en 53 países, con lo cual este punto de encuentro con la distribución y con nuestros clientes de fuera, para nosotros es vital, es primordial, es la feria que no podemos faltar. Las expectativas son buenas, ¿vale? Venimos de este año pasado en el cual conseguimos crecer un 4 o un 5%, que conforme ha ido el sector, creo que es sobresaliente. Y este año tenemos mucha ilusión porque estamos viendo que el muestrario, la colección, está gustando mucho. Sí que es verdad que tenemos todo lo que es el 90% de la distribución va a venir a vernos. Y eso, las expectativas, la verdad, son fabulosas porque vemos que el producto sigue siendo aceptado, ¿no?, en todo el mundo, y estamos contentos. Nosotros somos muy, muy reconocidos por la implantación, lo que es la cosida de pelo, la calidad del pelo y los diferentes peinados. En eso, en la muñeca maniquí, somos muy representativos y nos diferencia del resto. Luego, como comentaba, nuestras colecciones llevan menos rosa y menos azul que los demás para quitar estereotipos, y tocamos mucho el tema de lo que es multirracial, ¿vale? Nosotros, nuestras esculturas, nuestras muñecas, quieren representar a los niños y niñas que tenemos en nuestras guarderías, ¿vale? Yo siempre digo que la raza, al mezclarnos tantos, cada vez somos más guapos o más bellos, porque se está quitando esa agresividad del rasgo asiático o africano que había, cada vez eso se está dulcificando más, y nosotros queremos representar eso en nuestras muñecas, porque estamos convencidos que la muñeca sí cada vez es más bonita. Nada, sí que destacar el esfuerzo que tenemos que hacer todo el sector. Estamos luchando muy fuerte contra las normativas que no paran de crecer. Sí que quiero destacar eso, que las normativas están para cumplirlas, pero no hay que crear más. Y que debemos el sector de reinventarnos, ¿no? Hay que luchar contra la baja índice de natalidad que hay. Nosotros estamos muy metidos en el tema de colección. Creo que ahí es un mercado que está al alza. Igual que el tema educacional, el tema de la inclusión, el tema de las mascotas. Tenemos que derivar todo por ahí para seguir haciéndonos fuertes y poder continuar. Muy importante, nosotros, como sabéis, somos una de las empresas que formamos, tenemos el sello Origin, y ahí siempre hemos querido buscar la denominación de origen. Pero con lo del Valle del Juguete es igual. Hay que buscar esa denominación de origen, tenemos que buscarla en industria, porque es muy importante el destacar que fabricamos en España y que fabricamos en O'Neill las muñecas, porque eso a nivel mundial es muy reconocido, y todo esto nos ayuda a ese sello, a esa imagen, que no sea ya solo un producto made in Spain, sino que está hecho en el Valle del Juguete y las muñecas de O'Neill, que es donde fabricamos las mejores muñecas del mundo. Thank you.
Mira, Nines de O'Neill se fundó en 1985, está en O'Neill, un pueblecito de Alicante, en la cuna de la muñeca. Lo empezaron Conso y Ángel, que son actualmente los gerentes de la empresa, y nada, empezaron ellos poco a poco en un almacén, en el almacén de su casa, y fueron creciendo, creciendo, creciendo hasta llegar a lo que es hoy en día Nines de O'Neill y estar aquí expuestos en la feria más importante y si no de las más importantes del mundo del juguete. Novedades siempre muchísimas, ya sea porque todos los tejidos y los diseños son nuevos, casi todos los actualizamos cada año porque la moda siempre cambia y está en constante movimiento. Aunque sí que es verdad que cada vez más nos piden también, por ejemplo, muñecas de 40 centímetros, que las típicas son las de 45 centímetros, y esta vez pues vamos disminuyendo un poco el tamaño de la muñeca, ya sea para que sea más fácil de portar contigo, de llevarla a cualquier lugar. También traemos diferentes packagings, el modo de mostrar el muñeco, ya no es solo en estuche o en bolsa, también tienes que intentar abarcar otro tipo de exposición, que al final es como tú estás presentando el muñeco y así llamas la atención. Traemos colores diversos, tejidos diferentes, cada vez introduciendo más en este mundo los tejidos de la primera infancia, como pueden ser la muselina, el algodón, también tejidos como el bambú, que cada vez está más de moda. Y no sé, al final un poquito de todo. Para alguien como nosotros y con el mercado que tenemos, que al final es mundial, no nos centramos simplemente en España o en Europa, es una feria súper importante. Como siempre digo, es el escaparate. Y si tú no tienes escaparate, la gente o no sabe que estás, no te conoce. Siempre tienes que intentar abrirte y al final, al ser al inicio del año, lo que haces aquí es mostrar tu nueva colección. Todo lo que llevas trabajando un año lo muestras aquí, es tu máximo exponente. Entonces, es muy importante ya sea para ir viendo anualmente a los clientes y seguir entrelazando esa relación tan importante que es proveedor-cliente, porque si no, fácilmente se pueden olvidar de ti, y con tantísima competencia como la hay hoy en día, es súper importante eso, el tener ese contacto. También ves a los agentes comerciales, coges al final más confianza, los conoces más, les presentas la colección en persona, que al final ellos son tu cara y tus ojos en otros países. Entonces, si pueden ver el producto en persona, en vivo y en directo, siempre van a poder explicar mucho mejor a sus clientes cómo es el producto, cuáles son sus cualidades, sus pros. Y al final, también hacer clientes nuevos, porque aunque tengamos, gracias a Dios, unos clientes ya fijos y un buen mercado, nunca está de más seguir abriendo tus puertas a nuevos clientes. Buenos momentos con cualquiera persona con la que hables, quizás te va a decir que estamos en un momento social bastante complicado. Se están juntando muchas cosas que quizás pueden hacer que el mercado, como es el del juguete, que al final el mercado del juguete, como muchas veces decimos, no es una primera necesidad. Hay otras cosas que sí son primera necesidad, como es la comida. Entonces, siempre tienes miedo porque en un momento de crisis, en un momento en el que económicamente hay ciertos problemas, te da miedo cómo van a poder reaccionar los clientes, puesto que, como digo, no es un producto de primera necesidad, pero sí que es verdad que estamos con mucha ilusión, con muchísimas ganas y al final también positivos, porque gracias a Dios la campaña pasada ha sido una buena campaña y las reacciones que estamos teniendo, empezó la feria hace 2 días, son súper positivas y nuestros clientes sí que es cierto que han vendido el producto, no tienen restos nuestros, eso siempre es buena señal, así que con ganas, con ilusión y la verdad es que bastante positivos. Es que son muñecas de O'Neill, o sea, el sello O'Neill. El saber que una muñeca está hecha en O'Neill, que es un producto artesanal, que no hacemos una importación masiva, no producimos en masa, es un producto que trabajan personas con sus manos, es bello, es un arte. Un cliente un día me dijo que lo que hacemos es arte y es cultura, y eso es que es cierto. Es un producto que está hecho con muchísimo cariño, con muchísimo mimo. Ostras, es que hay incluso una sección de peluquería, como le llamamos, que peinan ellos, las personas están peinando las muñecas, haciéndole las coletas, las trenzas. Entonces, la delicadeza se nota en cada muñeca, en cada rasgo, en cada detalle, y también el mimo, el cariño y la pasión con la que se hace. Es de una calidad, pues, la verdad, para mí y para muchísimos, es de la mejor calidad que se puede encontrar a día de hoy una muñeca. Claro, no, es por supuesto, ya no es la muñeca en sí, es el tejido de la ropita que lleva, el diseño de esa ropa, porque el mismo tejido de un modo o de otro llama o no llama la atención. Son los detalles, los extras, si lleva un bolsito, lleva un lazo, lleva un pompón, lleva un muñequito más chiquitino, unas botas de pelo de sintético, ¿no? Una boina, al final es cada detalle que tengas va a ir sumando y dando puntos positivos a un producto que a lo mejor no te puede llamar tanto la atención desnudo, una muñeca sin ropa, y luego lo ves todo en conjunto y dices, jo,
es que es una muñeca muy completa, eso es lo que sobre todo nos dicen, que son completísimas. Que al final es una empresa, en cierto modo familiar, porque muchas personas están relacionadas, pero que incluso las que no estamos relacionadas directamente con la empresa, con la familia, acaba siendo una familia. Somos pocas personas entre sí, no somos un número, y creo que lo a gusto que trabajamos los unos con los otros también al final se acaba plasmando en el producto y suma ese cariño y ese bienestar, ¿no? Al final se ve en el producto todo. Bueno, estamos en O'Neill, en Alicante, somos una empresa familiar, llevamos más de 30 años fabricando muñecas en O'Neill, 100% fabricadas en España, todo en nuestra planta de O'Neill. Hacemos mucho muñecas educativas para colegios, guarderías, para educar a los niños, incluso para adultos, para temas de formación en medicina, en enfermería. Correcto, este año es 31, para ser exactos, 31 años asistiendo a la feria y 31 años hace la empresa, es decir, desde el primer año que se creó la empresa estamos asistiendo a esta feria. Bueno, yo creo que es algo ya arraigado y que es algo parte de nosotros, no podemos estar un año sin asistir a esta feria. Bueno, nosotros siempre nos lo planteamos bien, todavía la feria no ha terminado, pero por la sensación que nos está dando en estos días que llevamos de feria, parece ser que va a ser un año, si no podemos decir bueno, por lo menos como el año pasado, del cual podemos hablar bien, podemos decir que ha sido un año bueno dentro de todo lo que hay en el sector, y creemos que este año puede ser igual o incluso mejor que este año pasado. Bueno, lo que nos garantiza de los demás es que todo el proceso de la producción de la muñeca está dentro de nuestra empresa. Eso hace que podamos tener un mayor control de la calidad, porque todo pasa por nuestras manos, no hay nada que se nos escape a terceros, y sobre todo que la experiencia que tenemos es abismal, es de muchos años atrás, hacemos todo artesanalmente y creemos que creemos nosotros que realizamos una muñeca de muy alta calidad. Bueno, como te he comentado, hacemos muñecas educativas. Hacemos muñecas educativas donde creemos, y está estudiado, que los niños empiezan a aprender y con el juego. Eso lo hemos visto, hay estudios, hay de todo donde esto es así. Y nosotros hemos ido un poquito más allá. Hemos creado una muñeca donde se pueden sacar todos los órganos internos, un bebé, donde están todos los órganos internos, se pueden sacar, intercambiar, volver a poner, para que los niños ya empiecen a tener conciencia de dónde están los órganos, el nombre de los órganos y dónde están situados dentro de su cuerpo, para que podamos empezar a aprender un poquito de anatomía. Nosotros, bueno, desde hace 30 años es nuestra misión desestacionalizar el producto, pensar que no es un producto solo para regalar en cumpleaños, en Navidades o en cualquier fecha señalada,
sino que es un artículo educacional, algo de, para educación, que se ha de regalar o de comprar desde los inicios de los niños para que ellos puedan desarrollar esas emociones que tanto necesitan cuando son pequeños, y además no solo niñas, también niños, porque también necesitan desarrollar esas emociones como padres o como futuros padres que serán en el futuro y puedan jugar a ser padres cuando sean mayores. De hecho, también tenemos muñecas con todas las razas, tenemos muñecas de distintas razas, que eso también hace que puedan integrarse dentro de una sociedad tan combinada como hay ahora mismo. Así es, cuidamos, vamos, el más mínimo detalle está cuidado, uñas, arrugas, pelo, pestañas, todo ese tipo de detalles, incluso los ojos, el dibujo del iris, de la pupila, todo tiene que estar muy, muy, muy cuidado para poder diferenciarnos y que realmente sea una muñeca que llame mucho la atención y que nos diferencie del resto del mundo donde se fabrican muñecas que no tienen nada que ver con la O'Neill. Bueno, simplemente es que sepan que estamos en O'Neill, que somos españoles, que todo se fabrica en España, que todo tiene un control de calidad al más mínimo detalle, y que somos educacionales, que no creamos juguetes, pero también creamos un artículo de educación para todo el mundo. Fins ací el nostre reportatge de la Spielware en Messe 2024. Ja heu vist que moltes novetats, moltes il·lusions, moltes perspectives en la temporada 2024. El balanç d'aquesta fira, d'aquesta edició, és positiu per a totes les empreses en les que hem parlat. I sense més, ens despedim. En res, estem a casa i esperem tornar un any més. Salutacions! I fins ací el nostre passeig per Nuremberg, gràcies a l'equip que ha estat allí present i mostrant-nos tot el que ha passat. Nosaltres continuarem seguint totes les empreses, seguint parlant d'indústria, que és el que ens agrada i el que ens motiva per a continuar mostrant el que som, indústria i economia. Gràcies i bona nit. RBP Transonil, Transporte Nacional e Internacional de Mercancías. Ponemos a su disposición una flota de vehículos de última generación, menos contaminantes y más sostenibles, respetando el medio ambiente. Especialistas en entregas en grandes superficies como Alcampo, Amazon, Carrefour, El Corte Inglés y Toys R Us. RBP Transonil.